Shalom, le habla el Moré Valentino Zaharia Márquez aquí de la página de web articulosjudios.com. Acabamos de regresar en la semana pasada desde Nueva York. Estuvimos allá celebrando, lo que eran los días de antes de lo que son Sukkot, ¿ok? Así que fue un buen tiempo para nosotros, también, ya que mi esposa fue conmigo, lo pasamos chéverísimo, espectacular. Aquí tengo un shofar que va para un hermano que se llama José Jiménez de Belton, Texas. Él quiso un shofar profesional. Ya ha comprado varios artículos con nosotros. Ha quedado muy satisfecho. Es muy importante que yo siempre digo es servicio al cliente y también lo que es el seguimiento. Nosotros hacemos seguimiento. Así que cuando nos llama a nosotros y si no contesto yo, puede contestar el hermano Roberto Calderón, Fabiano Melo, Milena Paz, también Angélica puede contestar. Okay, y el nuevo muchacho que ahora que se llama Ricardo, que está por a empezar con nosotros. Este shofar es un shofar profesional que hizo el hermano José Jiménez porque él quería algo que pudiera tocar 6-7 escalas de notas y este shofar lo tiene. Además de eso, viene bien terminado, algo que yo personalmente termino. Yo soy trompetista profesional, también maestro del shofar y también educador en lo que es el ministerio shofar. Nosotros empezamos el ministerio shofar hace casi 7 años, ¿ok? Y es un ministerio que ha crecido, hemos podido impactar vidas, hemos podido impactar ministerios, hemos ido a impactar quejilas, hemos podido capacitar a esos hermanos y hermanas que han sentido ese llamado a lo que es ministerio shofar. Pueden haber otros ministerios de shofares allá, pero nosotros fuimos el que empezamos con ayuda de nuestro amigo Jim Barbarossa, que él es una persona, un evangelista poderoso. Él tiene unos libros espectacular, especialmente para lo que es crecer y crear y cómo capacitar y cómo hacer el crecimiento importante, necesario para lo que es un ministerio, ¿ok? Tiene unas buenas normas que son buenas para instruirlas. Así que el Ministerio Internacional de Shofar, ustedes ven el logo nuestro, ven donde nosotros hemos estado, diferentes países, hemos estado también en diferentes ciudades, he estado aquí mismo en este país, en los Estados Unidos. Este shofar profesional mide aproximadamente, es un E5, mide aproximadamente como 44, 43 pulgadas, bien terminado. Algo que es especial de este shofar es que la funda que viene con esto, viene de esta manera. Ustedes pueden ver aquí, dice Professional Shofar, ok, es una funda bien terminada, tiene el lining bien bonito por dentro también, ok, para proteger el shofar, bien terminado lo que es el cordón, los terminales también, ok, los puede ver aquí, y bien atractiva que es la funda. Ahora le voy a tocar el shofar para que lo puedan escuchar ustedes y también nuestro hermano José Jiménez, ya de Belton, Texas. Él pidió también, está pidiendo unos talit buenísimos, bonitos, especiales con cordón azul, que son los tejeles, estilo sefardita. Bye.
magnífico, que quedó también bien pulido por dentro y por fuera. Lo pueden ver, si lo pueden apreciar con la luz, ven el brillo que tiene. No solamente eso, pero también viene pulido aquí en la puntica, ¿okay? Para que no sea que le corten los labios, que algunas veces hay hermanos que dicen que compran shofares directamente, vienen de Israel o de quizás de otros hermanos por la página de web, y no están bien terminados aquí y le cortan, ¿okay? Y lo bueno de esto es que está bien bien suavecito. Se siente casi como dicen, un bebé. Y lo bueno de eso es que no maltrata el labio, ni la lengua, ni los dientes. Así que viene bien terminado. Y para eso también tenemos lo que es el protector de boquilla. Este es nuestro diseño, patentizado por nosotros, ¿ok? Y estar registrado con el estado de la, el Departamento de Patente de los Estados Unidos, ¿ok? Patentizado bajo nuestro nombre, viene con nuestro logo también. Así que un shofar bien terminado, ya lo ve, no solamente por el brillo, ok, porque el brillo lo puede tener cualquier shofar, pero es el trabajo que se le hace que es muy importante. Hay muchas veces que hay shofares que se ven lindísimos, se ven bonitos por fuera, pero no tienen ese sonido agudo, ok. Este brillo se le hace muy especial, especialmente para los shofares profesionales, y lo puede ver en nuestra página de web. Y si quieren tener más información sobre eso, llámenos, comuníquense por email. Tenemos a uno que también va para Brasil, allá en Porto Alegre, ¿okay? Así que les deseo que la paz de usted, del Eterno, reine sobre ustedes, su familia, su congregación. Lleven la palabra de nuestro Padre, ¿okay? Abba Padre, que es muy importante. Cumplan con sus mandamientos, no se le olvide de guardar el sábado, ¿okay? El día de reposo, que es el cuarto mandamiento, y también guardar los otros mandamientos, ¿okay? Así que, Shalom, Ubrajot, significa paz y bendiciones.